Friday Night Funkin' Karma Funk vs. Titi. Uy, ya quería darle a este mod que salió hace un buen de tiempo. Es sobre Karma Land, el Karma Land 5 me parece. Y es sobre un personaje en especial que salió en este mod. Realmente no conozco mucho de lore, pero yo sé que tal vez ustedes tampoco. Entonces les voy a leer un poquito del lore que encontré por ahí para que lo leamos juntos. Ok, este lore es contado por Ilix Tish Sunshine. Y es para quien no conoce a Titi, que es este personaje de aquí que salió en Karma Land 5. Yo tampoco lo conocía, pero realmente conocí este mod por una de las canciones. Escuché un pedacito, me encantó y dije, lo tengo que jugar. Entonces, para que entendamos un poquito, voy a leer antes de jugar. ¿Quién era Titi? Titi era un baby alien, un alien bebé que apareció en la serie de Karma Land 5, que es una serie de Twitch en donde mucha comunidad hispana conoce a Vegeta, Willy Rex, Rubius, Quackity, Stax, Luzu, etcétera, ¿no? Como parte del lore del mundo. Dice, Titi apareció gracias al hecho de que un alien raptó a Stax y lo preñó. Primero se convirtió en un chiste, pero se volvió canon y de ahí nació Titi, que el nombre de Titi es Tinasius y Titi era su nombre pequeñito, ¿no? Como su sobrenombre. O de broma le decían brócoli verde. Titi hacía sonidos para comunicarse con otros como Du, Titi, se reía y lloraba y también aprendía algunas cosas como Ugly Gui o papá. Aparecía en el servidor para acompañar a algunos miembros y explorar diferentes cosas que hacían en la serie. Pero un día durante el evento de Karma Land, que era pelear por la custodia de Titi, los aliens vinieron a tomarlo, a regresarlo a su lugar. Así es que se sacrificó para dejar a su gente en paz. Y es así como Titi pues fallece, porque se sacrifica. Dice que aquí todo el fandom lloró muchísimo por la muerte de Titi. Y en este momento Rubius, que era el más apegado a Titi, empezó su época de negación. Se empezó a volver loco porque decía que todavía estaba vivo y así. Así que algunos miembros lo intentaron como terapear para que lo superara. Entonces, como pueden ver, pues Titi fue un miembro bastante importante en la comunidad de Karma Land 5. Y aquí podemos ver unas imágenes, obviamente sacadas de la serie. Mira su camita, tiene un ajolote ahí. Titi tiene una mascota y esta TNT, que supongo que tenía que ver con las cosas que hacía Titi en la serie, ¿no? Y bueno, ya es la primera vez que hago esto de decirles más o menos de qué trata un mod, porque me interesaba bastante que yo también supiera de qué trataba. Entonces me puse a ver, ¿no? Me puse a investigar. Ok, tenemos aquí el menú, fíjense nada más. Karma Funk, tenemos jugar, ajustes, no sé qué. Vamos a darle a jugar, pero tenemos mecánicas. Noob, karma y no mecánicas. Ok, noob no, porque obviamente no soy noob, pero tampoco soy karma. No, vamos a jugar en karma porque supongo que es en la que tiene mecánicas. Uy, 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 uy. Es que ya quiero que escuchen las canciones. Ok, supongo que las mecánicas tienen que ver con... Mira, nada más. Ahí está Willy Rex. Supongo que ese es Quackity. Es Stax. Y hay uno que no reconozco porque... Es que, pues, no he visto yo. ¿Vale? ¿Así empieza de lleno? Ándale, me está bajando vida, ¿eh? Es que la música está buenísima. ¡Madre santísima! ¡Oh! Ok, cuidado, hay que petarlo. Titi es el que me está poniendo las trampas, ¿no? No la hice a tiempo. ¡Wow! Presiona Enter para respawnear. Tiempo infinito. Eso es algo que pasaba justamente en la música. Algo que pasaba justamente en la serie, ¿no? Cuando alguien moría, como para poder revivirlo, creo. Qué buen detalle, ¿eh? Ahora sí investigué un poco más, porque siempre a veces juego los mods y no investigo y no sé de qué trata nada y ustedes me terminan diciendo todo en los comentarios, pero pues ya pasó todo. Ok, ahora sí vamos a estar más pendientes. Es que la música, Dios. Qué buena está. Oh. Hay que estar pendientes de del sonido. Luego que salga hay que quitarla. ¡Uy, Dios! Está complicado, ¿eh? Ya mero me la deja. Y ahí, de buenas a primeras, me tira lava, creo, ¿no? Cuidado, cuidado. Mira la girlfriend, ¿eh? Tiene rediseño la girlfriend, está chula. ¡Mira la lava!
me tira lava. ¡Cuidado! ¡La puerta! No sé si sea alguna referencia de algo. Supongo que sí en la serie, ¿eh? Hay que estar bien al pendiente. ¡Oh! Está muy chula. Pa, 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 pa. Adiós. ¡No! ¡No la completé! ¡Oh! Vale, vale, vale. Modo concentrado ahora, ¿eh? Es que ahí salen dos, tres. Madre santa. La cantidad que salió. ¡Oh, mira! ¡Vegeta, Vegeta! El otro creo que era Lolito, ¿no? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Madre santa! ¡Combo! ¡Vamos, Titi! ¡Acabo de llegar acá! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Ojo que no salga otro, eh! Porque no sé qué tan tramposa sea Titi. O tramposo. O trampose. O trampox. No, ya no sale nada. ¡Oh, venga ya! La pantalla de carga, ¿eh? ¿Cómo se ríe? ¿Qué va a pasar? Ya se escucha la música, bro. ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¡Au! También tiene mecánicas. ¡Madre mía, la música! ¡Lo lavo, lo lavo! ¡Tramposo, lo Titi! ¡Cuidado! ¡Ya mero me mete ese TNT! Pa 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 pa. Uy, pensé que me había tirado TNT. Dios, cómo estoy disfrutando la música. Creo que justamente fue este el que vi, la canción que escuché. Cuidado. Es que suena muy bien. Madre mía. Santa Virgen de la Titi. La voz es lista. Está muy chulo. Y obviamente todo está ambientado en Minecraft porque ahí hacen la serie. Adiós. Adiós, nos dijo. Ah, qué bonita está Titi. Oh, ahora viene uno de los eventos canónicos en la serie, que es el ataque de los aliens. Y pues no quisiera decir qué es lo que va a pasar, pero ya todos sabemos, ¿no? Porque lo leí. Saltar, siguiente. Estamos viendo al boyfriend y a la girlfriend y a Titi, que están viendo que algo está pasando. ¿Quién es ese? No, es que no reconozco a todos los personajes. Voy a decir que es Willy Rex, pero no creo, ¿eh? Ok, ese sí es Rubius. Y el de la playera esa, no sé quién sea. Perdón, ¿eh? No me funen por si no conozco a todas las personas que salen en la serie. O sea, el boyfriend está viendo qué es lo que está pasando. Y luego, Titi toma cartas en el asunto. Vemos cómo está el Rubius ahí atrás. Porque Rubius tiene su personaje de osito, ¿no?
¿Ok? El alien. Madre Santísima, Santa Virgen del Amor Hermoso. ¿No es el de tres cabezas? Porque sé que hay un monstruo de tres cabezas en Minecraft, pero no es ese, ¿verdad? Es un monstruo que hicieron para la serie, creo. ¿Vamos a pelear contra él? ¡Sí, mira! ¡Está Vegeta ahí! ¡Y Rubius! ¡Qué épico! Ok. Dios, qué épico está esto. ¡Somos Titi! ¡Oh, Dios! ¡Ah, los dos! ¡Somos los dos! ¡Somos a dueto! ¡A la máquina! ¡Wow! ¡Hala! ¡Se ve increíble! ¡Venga! ¡Wow! ¡Dios! ¡Está muy difícil! ¡Me mata! ¡Qué épico está! Va muy rápido. ¡Hala! ¡Se me puso la piel chinita! ¡Se lo están llevando! ¡Cómo canta! ¡Está consumiendo todo! ¿Vieron? ¡No! ¡Pobrecito! ¡Dios! ¡Explota, explota! ¡Pero él explota también! ¡Hijo mío, sacrifícate para salvar a Karmalan! ¡Ay, no! No lo conocía, pero fue un héroe. ¡Wow! Les juro que la música me hizo sentir todo eso, ¿eh? Una canción bonus se puede encontrar en el menú de Freeplay, dice. Soundtrack. Tienen el soundtrack en Spotify. Los créditos a Karmafunk, Axel9741, Paradix, STFNO, el gatito, Destroy, Lifer, Olifer, Aburrido, Skiddy, Camgia, Gerard, Dos Bast, Hirvin, el gamer pobre, Pika Cool 200, Yumi. Well, agradecimientos especiales. Nermer Caleb, Iván, Alex, Cat, YouTube, Ronnie. De verdad que está chulísimo el mod. La música, es que la música es lo que más me encanta. Que le hayan metido tantas referencias a la serie ahora que ya entendemos un poquito más y todo lo demás está increíble. Hay logros, pero pues no los voy a ver todos, ¿no? Pero decía que tenemos una canción más que se llama Last Words y es el icono, según yo, del personaje que utiliza el Rubius en la serie. Vamos a verlo, porque como vimos en el lore, él fue el que más sufrió la pérdida de Titi. Ay, no, vamos a llorar, vea. Ah, no, vamos a llorar más. El perrito. Vaya, un error ha ocurrido. Un nuevo reporte ha sido creado en la carpeta. ¡No me digas que no lo puedo jugar! Ok, lo voy a jugar de una página en internet y al final les voy a decir cuál es, porque el mod no me corría. Vale, pero la tenemos que jugar porque... ¡Ay! Mira. Wow, no había visto bien todo, pero hay un ajolote, el TNT, un dragón incluso. Dime que sí lo puedo jugar. ¡Sí puedo! ¡Oh, Dios! ¡Temazo también! ¿Se hizo de noche o qué? ¡Ay, no! Lo estaba recordando nada más. Lo estaba recordando.
No. No, mira, mira esto. Perdón que me quede callado, pero... No te vayas otra vez, no te vayas. Pase lo que pase, espero que estés feliz, ¿vale? Eso es lo único que quiero, Titi. Titi, ven. Ven, Titi. Vamos, antes de jugar, vamos a tu habitación, ¿vale? Hoy puede que sea un día un poco difícil, ¿vale? Pero que sepas que todo lo que va a pasar es por tu bien, ¿vale? Ah, por tu esa sonrisa se te quede para siempre en la cara.